¡Ey! ¿Qué es lo que, chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta pedazo mansión que tengo aquí delante. Es la mansión real de Michael Jackson. Si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dejar vuestro like, pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazos vídeos del canal. Dicho esto, chicos, empezamos con el vídeo. Mirad, chicos, para empezar con esta pedazo de casa, lo primero que vamos a hacer sería la parte central, ¿vale? La parte central sería la que tenemos justo aquí, la parte más alta de todas. Para empezar con esto, chicos, vais a coger bloque de ladrillo, bloque de cuarzo liso, escaleras de cuarzo liso, panel de cristal tintado de negro y losa de piedra lisa, ¿vale? Lo voy a explicar paso a paso, chicos, para que os quede genial esta casa espectacular. Mirad, lo primero que vais a hacer sería venir a la parte de abajo, chicos, aquí al suelo. Vais a contar 1, 2, 3 y 4 y en el quinto bloque, que sería este, vais a colocar esto blanco, ¿vale? Así, hacia afuera. Tenéis que dejar 3 bloques porque aquí lo que vais a hacer sería una ventana de 2 bloques de alto, ¿vale? Tendría que quedaros así. Aquí, chicos, vais a dejar 1, 2, 3 y 4 bloques, ¿vale? Y subís igual y hacéis una ventana de 2 bloques, ¿vale? Que sería la que tenemos allí. Mirad, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Puede ser de 2 o de 3 bloques, ¿vale? En este caso lo hemos hecho de 3. Es como más os guste, ¿vale? Ya vamos a empezar ahí al toque. Si la queréis de 2, la hacéis de 2. Si la queréis de 3, la hacéis de 3, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer de 3 para que nos quede un poquito más alto, ¿vale? Mirad, ahí lo tendríamos hecho, chicos. Perfecto, ¿vale? Mirad, ahora lo que vais a hacer aquí, como os he dicho, dejamos 4 bloques por un lado. Cuando acabamos esta parte blanca, dejamos otros 4 bloques por este lado, ¿vale? Os tiene que quedar una cosa así, la parte de abajo. Ahora, chicos, aquí contáis 4 y en el cuarto bloque vais a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 bloques, chicos. Juntáis para acá y lo unís con la parte de aquí abajo, chicos, ¿vale? Lo tenéis que hacer casi como un rectángulo, ¿vale? Os venís a la parte de arriba, chicos, y contando desde este bloque vais a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 bloques, ¿vale? Ahora, chicos, en esta parte tendríamos que hacer lo mismo que enfrente, ¿vale? Contaríamos 1, 2, 3 y 4, romperíamos por aquí y aquí 1, 2, 3 y 4. Sacaríamos lo blanco por aquí y haríamos exactamente lo mismo, chicos. Yo os voy a explicar una parte y después haré la otra parte, ¿vale? Mirad, lo que vamos a hacer ahora con la losa de piedra lisa sería ir colocándolo por aquí, ¿vale? Tenemos que colocar una por aquí, subimos una y colocamos otra, ¿vale? Así, tenemos que ir dejando huecos en medio, pero tiene que quedar así. Mirad, en esta parte de aquí, chicos, lo que vamos a hacer después, ¿vale? Para que veáis que os queda bien, os tienen que quedar 4 losas en total. Aquí lo que vamos a hacer sería colocar estos bloques blancos de cuarzo y por delante le vamos a colocar una escalera del revés, ¿vale? Esto va por la parte de adelante y por la parte de atrás. Mirad, chicos, va así, ¿vale? Perfecto. En esta parte, chicos, lo que hacemos es tapar por aquí y tapar por aquí, así. Ahora, con el panel de cristal tintado de negro, lo vamos a colocar por aquí y por aquí para hacer nuestra ventana, ¿vale? Así y así. Y en esta parte, chicos, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Subimos un bloque así, colocamos uno por aquí, subimos un poquito más y lo colocamos ahí, chicos. Perfecto. Ahora, esta parte, chicos, ya la podéis tapar, ¿vale? La parte esta ya estaría hecha. Mira, tapamos por aquí y mirad, la parte esta blanca de aquí, la línea blanca, la podéis dejar así como decoración o si queréis la tapáis así y ya estaría, ¿vale? Mirad, ahí tendríamos la primera parte de la casa hecha, ¿vale? Lo que nos faltaría sería meternos por aquí debajo y colocar unas escaleras del revés alrededor de esta ventana, ¿vale? Colocamos por aquí y colocamos por aquí, chicos, perfecto. En la parte de arriba, que sería esta parte, vamos a tapar así. Y en medio, que sería justo aquí, vamos a hacer una ventana de 2 bloques, ¿vale? Que sería ahí, mirad, contamos por aquí 4 igual que antes, por aquí otros 4 y subimos para arriba, ¿vale? Así y así. Aquí arriba le colocamos una escalera, otra escalera y aquí lo tapamos tal que así, ¿vale? Nos tiene que quedar ahí, perfecto, ¿vale? Después, chicos, con una losa de cuarzo liso,
lo que hacemos es colocarlo así por aquí y lo demás lo vamos a tapar con el bloque de ladrillo, ¿vale? Todo esto lo tapamos por aquí, lo tapamos por aquí, lo tapamos por aquí. Y esto exactamente igual, chicos, tapamos por aquí y cerramos todo, ¿vale? Así, al toque, ahí lo tenemos. Y mirad, aquí lo que va a pasar es que la escalera se va a quedar así un poco que se va a ver, ¿vale? Para que no se vea, lo que hacéis es coger ladrillo, ponerlo por aquí y ya se ve así como oscuro y queda mejor, ¿vale? Lo que hacemos aquí, chicos, es colocar nuestros paneles de cristal, en total 4. Y en esta parte, chicos, para continuar con la losa de piedra lisa, seguiríamos exactamente igual, ¿vale? Colocamos por ahí una, por aquí colocamos otra y vamos subiendo así hasta arriba, ¿vale? Mirad, subimos por aquí y os tiene que quedar justo ahí, ¿vale? Si lo habéis contado bien, os va a quedar justo perfecto, ¿vale? En esta parte, chicos, hacemos exactamente lo mismo. Vamos subiendo y vamos colocando nuestras losas, ¿vale? Subimos por aquí, colocamos por aquí, subimos por aquí, colocamos por aquí, subimos por aquí y colocamos ahí, ¿vale? Arriba, mirad, ahí arriba. Esto lo que pasaría es que lo hemos colocado mal y por eso se nos ha quedado mal, ¿vale? Tenemos que subir un poquito más esto, un poquito más esto por aquí, un poquito más esto y lo tendríamos perfecto, chicos. Ahora, mirad, chicos, lo que tenéis que hacer sería hacer esta parte exactamente igual aquí atrás. Así que, chicos, una vez lo tenga, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, una vez tenemos las dos partes hechas y acabadas, lo que vais a hacer sería lo que yo he hecho aquí arriba, ¿vale? Lo voy a explicar paso a paso al toque. Mirad, aquí lo que he hecho por arriba de la losa que hemos puesto antes, que serían estas losas, sería colocar un bloque, ¿vale? Que sería este bloque, lo he colocado por aquí. Por esta parte no he colocado y lo he colocado también por aquí, ¿vale? Esto nos sirve para que al colocar la escalera sobre el bloque sobresalga por fuera, ¿vale? Sobresale por aquí, sobresale por este lado, pero aquí no hay bloque, ¿vale? Eso está vacío, mirad, lo voy a enseñar por aquí. Aquí tenemos bloque y aquí no tenemos bloque, ¿vale? Mirad, aquí colocamos escaleras del revés rodeando todo, ¿vale? Por arriba, ¿qué hacemos? Colocamos un bloque, ¿vale? Por encima de la escalera de abajo, que sería este bloque de aquí. Lo colocamos y por enfrente de ese bloque rodeamos con más escaleras de cuarzo liso, ¿vale? Os tiene que quedar así, es algo muy sencillo. Para ya ir acabando con esta parte de aquí, lo que vamos a ir haciendo sería el tejado, ¿vale? Para hacer el tejado es un poco complicado, pero es bastante sencillo, ¿vale? Mirad, aquí lo veis, que lo que vamos a hacer sería el reloj, ¿vale? El reloj este que tengo yo aquí hecho, lo vamos a hacer ahí en un momento, ¿vale? Mirad, es muy fácil. Lo único que vamos a hacer sería lo que tengo yo aquí. Se puede hacer así de grande o se puede hacer de dos bloques, que de dos bloques sería así, ¿vale? Como más os guste. En el caso mío lo voy a hacer de dos bloques porque creo que queda un poquito mejor, ¿vale? Mirad, lo que hacemos será colocar por la parte de abajo 4 bloques. Subimos uno hacia arriba, colocamos otro por aquí, dejamos un hueco aquí en medio, así. Subimos una vez más y juntamos, ¿vale? Nos quedaría esto así. Esto lo vamos a hacer en las dos partes, ¿vale? Cuando tengáis las escaleras colocadas, os metéis por aquí, por la parte de dentro, colocáis 4 bloques justo en el medio, subís hacia arriba, así, le ponéis uno hacia el lado, otro hacia el lado, subís uno hacia arriba, subimos por aquí, otro hacia arriba por aquí y juntamos, chicos, ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? Ahora lo que hacemos es coger escaleras de pizarra abismal pulida y la vamos a colocar por aquí, rodeando todo nuestro tejado, ¿vale? Este tejado es uno de los más complicados que hay. Mirad, colocamos por aquí. Y por este lado exactamente igual, chicos. Mirad, por aquí, por aquí y por aquí. Ahora bien, chicos, cuando tengáis esto, lo que vais a hacer sería lo siguiente, ¿vale? Vamos a hacer la ventana que tenemos aquí arriba. Es una ventana de 3 bloques que se queda justo en el medio, ¿vale? Vais a ver aquí que se queda justo a 5 bloques de aquí y a otros 5 de este lado, ¿vale? La podemos hacer de 3 bloques o si queréis la podéis hacer de 4 bloques, ¿vale? Lo importante es que se quede en el medio. Mirad, para hacer la ventana, chicos, tenemos que contar los bloques, ¿vale? Mirad, lo que hacemos aquí es meternos uno hacia adentro, rompemos este, colocamos este por aquí y aquí vamos a contar los bloques, ¿vale? Contamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a la parte de aquí, que sería la parte contraria. Metemos la escalera por dentro, por aquí y por aquí. Y vamos a contar los mismos, ¿vale? Venimos por aquí, contamos 1, 2, 3, 4, aquí, ¿vale? Así, 4
y 5, chicos, ahí lo tendríamos, ¿vale? Ahora, lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? Vamos a colocar la escalera así por aquí, le damos la vuelta y aquí le colocamos la escalera girada, ¿vale? Esto lo hacemos en los dos lados exactamente igual. Le colocamos una escalera por aquí, la giramos, le colocamos aquí una al revés, así, y después rompemos esta y la volvemos a colocar, ¿vale? Lo tendríamos, mirad. De alto, como veis allí, tiene tres bloques. Entonces lo que hacemos es colocar por aquí, así, pim pam y pim pam. Y aquí en la parte de arriba le colocamos dos escaleras y cerramos con el bloque de cuarzo, ¿vale? Nos tiene que quedar una ventana así. Esto habría que hacerlo exactamente igual aquí, ¿vale, chicos? Pero con la explicación que os estoy dando, lo podéis hacer a la perfección. Mirad, para seguir con nuestro tejado, lo que tenemos que ir haciendo sería ir tapando por aquí, ¿vale? Este reloj, lo que hacemos es ir echándolo hacia atrás. Mirad, vamos así. Y lo vamos cerrando, ¿vale? Mirad, así y así. Entonces, cada vez que lo cerremos un poquito más, nos vamos a poder colocar más tejado. Mirad, cerramos tres bloques. Entonces ahora podríamos colocar otra parte del tejado más, ¿vale? Mirad, ahora cogeríamos nuestras escaleras de pizarra abismal y las colocaríamos por aquí, chicos. Esto habría que hacerlo con la ventana igual, ¿vale? Lo que haríamos con esto sería colocar por aquí un bloque, por aquí colocaríamos otro y por aquí otro, así, ¿vale? Luego esta parte la cambiamos por escaleras y igual, iríamos así, hacia atrás, ¿vale? Iríamos dándole hacia atrás así y cerrando nuestro tejado, ¿vale? Mira, para cerrar por aquí, lo único que haríamos sería cerrar por aquí, así, ¿vale? Y así, esto habría que hacerlo igual, lo que os digo, en todas partes, ¿vale? Vendríamos luego por aquí, colocaríamos esta parte por aquí y echaríamos esto hacia atrás, exactamente igual que esto, ¿vale, chicos? Mira, os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis mejor y veáis cómo queda, ¿vale? Ahora, para hacer la parte de arriba del tejado, chicos, lo que vamos a hacer sería cerrarlo con la parte del reloj, ¿vale? Es muy fácil, mirad. Para cerrarlo, lo único que tenemos que hacer será venir a esta parte de aquí y colocar las escaleras de pizarra abismal, ¿vale? Lo colocamos por aquí y después esta parte de aquí la podéis quitar, ¿vale? Donde está el reloj, y lo que hacéis será coger una losa de pizarra abismal, que la vamos a buscar por aquí. Mirad, buscamos aquí pizarra abismal, ahí lo tendríamos. Y cogemos la losa, ¿vale? Que sería losa de pizarra abismal pulida. Y en esta parte lo colocamos así, ¿vale, chicos? Y lo dejamos bonito. Ahora seguimos por esta parte de aquí, así, y lo colocamos aquí, ¿vale? Para que para saber que os ha quedado bien, os tiene que quedar justo ahí simétrico, ¿vale? Esto lo haríamos por esta parte y por esta parte igual, chicos, ¿vale? Y mirad, lo que haremos por arriba será ir subiendo el tejado. Lo vais a ver aquí, que vamos subiendo con escaleras hacia arriba y en la parte de arriba le colocamos unos bloques, ¿vale? Mira, pero esto es muy sencillo. Ahora, lo que hacemos será subir por aquí así una parte más del tejado, juntamos por aquí y en esta parte hacemos exactamente lo mismo, chicos. Juntamos por aquí, ahí. Ahí lo tendríamos al toque. Y en esta parte lo que hacemos es subir hacia arriba, ¿vale? Así, subimos hacia arriba, dos bloques, ¿vale? Así. Aquí lo que hacemos es colocar mismamente esto así, ¿vale? Esto lo cerramos por aquí, así y así. Y ahora lo que tendríamos que hacer es eso, colocar todo esto lleno de bloques, ¿vale? Si cogéis bloques, mejor. Yo que estoy yendo ahí con losas, pero bueno, da igual, ¿vale? Lo mismo, mirad. Esta parte la cerramos exactamente igual, chicos, por aquí, por la parte de abajo. Y ahora lo que nos faltaría sería hacer la parte de arriba, que os voy a explicar cómo se hace bien, ¿vale? Mirad, para acabar con nuestro tejado este espectacular, lo que haríamos en esta parte sería colocar escaleras del revés justo por aquí, ¿vale? Así. Tenemos que rodear todo lo que sería el tejado de la parte de arriba, ¿vale? Rodeamos por aquí y vamos rodeando por aquí, así, ¿vale? Y después, cuando lo tenemos completamente rodeado, lo único que vamos a hacer sería colocar unas losas o bloques en la parte de arriba para taparlo. Mirad, venimos por aquí, así, ¿no? Lo colocamos al revés, ¿vale, chicos? Ahí. Y luego lo que os digo, colocamos las losas por arriba, ¿vale? Las losas serían estas, las colocamos a esta altura, chicos, así, ¿vale? Para acabar ya de verdad con este pedazo de tejado, lo que tendríamos que hacer después, cuando tengamos el tejado entero completo, sería meternos por aquí, por la parte de dentro esta, colocar esto por aquí y esto por aquí así, y aquí le vamos a colocar lo que sería la ventana, ¿vale? Mirad, esta parte la podéis tapar por aquí, y justo aquí, un bloque por dentro, lo que hacemos es colocar nuestra ventana de tres bloques de alto, ¿vale? Mirad, lo vais a ver aquí, que queda justo en el medio. Importante, como os he dicho, contar los bloques bien para que nos quede perfecto, ¿vale?
Mirad, en esta parte que nos queda aquí vacía, pues lo que hacemos es tapar esto por aquí, ¿vale? Así. Y en esta parte que nos queda habría que echar el cuarzo del reloj este hacia atrás. Mirad, para hacer el reloj, chicos, lo que vamos a hacer sería taparlo, el reloj, a esta altura, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer sería coger un marco, que sería este. Vamos a colocar marcos por aquí y por aquí, así. Vamos a coger unas vallas y las vamos a colocar justo en el medio, como si fuera un reloj. Y luego en el marco le podéis colocar cualquier cosa negra. Por ejemplo, si le queréis colocar hormigón negro, le colocáis hormigón negro como si fueran las horas, chicos. Así que mirad, lo que faltaría sería acabar esta parte del tejado, este reloj y la otra ventana. Así que chicos, una vez lo tenga hecho, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad chicos, una vez tengáis todo el tejado acabado, nos vamos a ir a la parte derecha de la casa, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar aquí para ir paso a paso. La parte derecha sería la parte que tenemos en este lado, ¿vale? Vamos a hacer esta parte de aquí abajo y la parte de aquí, ¿vale? Esto habría que hacerlo igual en la parte de adelante y en la parte de atrás. Ahora bien, chicos, os lo voy a explicar al toque para que os quede perfecto, ¿vale? Venimos aquí, chicos, al lado de la parte que hemos construido y vais a colocar dos bloques de estos de ladrillo, ¿vale? Después vais a hacer como una ventana de cuatro bloques hacia arriba, de cuatro de lado y cuatro hacia abajo. Y aquí vais a colocar otros dos bloques de ladrillo. Como os digo, chicos, esto habría que hacerlo exactamente igual en esta parte, ¿vale? Colocaríamos por aquí dos, subiríamos cuatro hacia arriba, taparíamos por aquí, cerraríamos esta parte así y aquí colocaríamos otros dos. En esta parte, chicos, que sería esta parte, os lo voy a explicar aquí, ¿vale? Y después vosotros lo haréis exactamente igual aquí, ¿vale? Mirad, en esta parte, chicos, lo que hacemos es, cuando tengamos estos dos bloques colocados, sacamos aquí uno y colocamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿vale? En total son seis bloques de lado. Hacia arriba, contando con este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bloques, ¿vale? Ahora, cuando lo tengáis colocado, chicos, mira, nos tienen que quedar cuatro en medio, ¿vale? Ahí colocaremos otros siete hacia arriba. Lo que hacemos aquí es hacer una ventana de cuatro bloques, ¿vale? En la parte de aquí tapamos así, tapamos así por aquí y así, ¿vale? Os tiene que quedar así. En la parte de abajo le colocamos unas losas, ¿vale? Os tiene que quedar así. Si os queda así, está perfecto. Aquí en esta parte cogemos cristal tintado de negro, ¿vale? Y en esta parte igual. Y lo tapamos así, chicos. Mirad, ¿vale? Una vez tenéis esta ventana hecha, lo que hacéis es tapar esta parte, meteros por dentro y tapar por aquí, ¿vale? Para que no se vea esto, lo que os he dicho antes. Mirad, cuando lo tengáis, vais a venir aquí y en el bloque en diagonal vais a colocar otros 7 hacia arriba, ¿vale? Aquí estarían 7 colocados. Y mirad, otra vez en el bloque diagonal, para hacer como un redondel, lo que hacemos es colocar otra vez 6 bloques, ¿vale? Exactamente igual que antes. Y colocamos 7 hacia arriba. Esta parte la podemos cerrar. Y si para saber que os ha quedado bien, tenéis que ver que os salga una ventana de 2 bloques, que por aquí podéis colocar la escalera y por aquí cerrar, y se os queda justo en medio, ¿vale? Aquí abajo colocamos nuestras lositas, pim pam, y aquí le colocamos el cristal tintado de negro, chicos, ¿vale? Por aquí y por aquí. Y en esta parte exactamente igual, chicos. Colocamos un bloque en diagonal, colocamos 7 hacia arriba. Y en esta parte otra vez lo mismo, nos venimos a la diagonal del bloque y colocamos 6 de lado y 7 hacia arriba, ¿vale? Exactamente igual. Tapamos por aquí, colocamos nuestra ventanita de cuarzo liso, le colocamos las escaleras por aquí y por aquí. Y aquí lo cerramos al toque, ¿vale? En esta parte la tapamos con cristal tintado de negro para darle ahí un toque maestro. Y en esta parte le colocamos losa de cuarzo liso, chicos. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Lo que faltaría sería tapar esta parte. Mirad, como os he dicho, esto hay que hacerlo igual en la parte de allí enfrente, ¿vale? Mirad, para hacer esta parte, que sería mucho más fácil, lo único que hacemos sería tapar todo esto así, hasta aquí, ¿vale? Así estaría perfecto. Y lo que hacéis con la escalera sería colocar por aquí un bloque blanco. Y por aquí le colocamos nuestras escaleras así, ¿vale? Aquí lo unimos con estas, por aquí y por aquí, y nos quedaría perfecto. Esto, chicos, hay que hacerlo exactamente igual en esta parte. Así que, chicos, una vez lo tenga hecho, vuelvo y os explico lo siguiente.
Mirad, chicos, una vez tenemos las dos partes exactamente igual hechas, lo que vamos a hacer sería el tejado de esta parte, que también sería un poquito complicado, pero vamos, lo voy a explicar paso a paso y lo vais a hacer a la perfección. Mirad, chicos, en la parte de aquí, que teníamos estas ventanas puestas, lo único que vamos a hacer sería coger escalera de pizarra bismal pulida, colocamos una en este lado, otra en este lado, y aquí hacemos lo de antes, ¿vale? Colocamos la escalera así, colocamos una escalera, da la vuelta, por aquí otra, subimos un bloque, colocamos escalera, escalera, bloque, bloque y losa, por si no os habéis enterado, os lo voy a explicar en esta parte, ¿vale? Colocamos una escalera por aquí, otra por aquí, en esta parte, chicos, importante, os lo voy a explicar ahora lo que tenemos que hacer, ¿vale? Mirad esto, vamos a cerrar por aquí, y mirad, chicos, lo que hacemos en esta parte sería colocar escalera así, le colocamos una por aquí, le colocamos una por aquí y otra por aquí, y aquí lo que hacemos es colocar un bloque y otro bloque, una escalera por encima y otra escalera por encima, aquí cerramos con dos bloques y colocamos dos losas encima, chicos, ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? En la parte de aquí, chicos, que sería la parte redonda, lo que vamos a hacer sería subir un bloque más con bloque de ladrillo, ¿vale? Como yo he subido en esta parte. Lo que hacemos es subir un bloque más, colocamos escaleras de cuarzo rodeando y en la parte de arriba vamos a colocar un bloque de cuarzo liso. Mira, os lo voy a enseñar en esta parte para que lo veáis. Lo único que tenemos que hacer es colocar en el bloque que hemos colocado por encima unas escaleras de cuarzo rodeándolo completamente, ¿vale? Para que nos siga esta forma redonda que tenemos aquí. Y lo que hacemos después en la parte de arriba de estas escaleras sería colocarle unos bloques, ¿vale? Mirad, esto lo traemos hasta aquí. Y en esta parte lo que hacemos es colocar unos bloques de cuarzo liso, chicos. Colocamos por aquí, colocamos por aquí y nos quedaría ahí perfecto, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora sería el tejado de esta parte, ¿vale? Que sería lo que tenemos aquí. Mira, este tejado es un poquito más fácil. Sería el tejado que tenemos aquí, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir cerrando y juntando. Y cuando nos queden dos bloques aquí arriba, lo que haremos será colocar esto, ¿vale? Mirad, mejor os lo voy a explicar haciéndolo y así os queda a la perfección, ¿vale? Mirad, para hacer este tejado, lo que tenemos que hacer es ir cerrando esta parte, ¿vale? Vamos a ir cerrando por aquí y luego por aquí podéis ir quitando bloques, ¿vale? Por ejemplo, mirad, aquí cerramos y esta parte la juntamos aquí, ¿vale? Esto va así, aquí. En esta parte podéis poner mejor un bloque, ¿vale? Para que se junte así y quede perfecto. Mirad, en la parte de arriba, que sería esta, juntaríamos por aquí, así. Y lo juntaríamos con la parte de aquí, ¿vale? Igual, así. Y en esta parte igual, chicos. En esta parte lo que haríamos sería ir por aquí y colocar por aquí una parte del tejado así, ¿vale? Por aquí. Ahí estaría perfecto. Ya en esta parte podéis cerrar con blanco, que sería con esto así. O podéis cerrar, si no, con otra cosa, ¿vale? Con lo que queráis. Podéis cerrar con el cuarzo o podéis cerrar con los bloques de pizarra abismal, ¿vale? Con los que queráis. Esto lo cerraríamos así. Y ya en esta parte lo que haríamos sería colocar escalera y escalera, ¿vale? Ahí estaría perfecto. Como os digo, podéis colocar esa escalera o podéis colocar esta escalera por aquí y esta escalera por aquí, ¿vale? Como queráis. Mirad. Ahora, para seguir con este tejado, lo que hacemos es continuar por aquí y cerrar por aquí, ¿vale? Así. Mirad, en la parte de aquí arriba lo que hacemos es colocar unas losas así, ¿vale? Y ahora lo que haríamos sería igual, ir cerrando esto, ¿vale? Cerramos otro bloque más por aquí hacia arriba y aquí lo que hacemos ya es colocar esto hasta aquí, ¿vale? Porque aquí después haremos el siguiente tejado y esto justo se quedará en medio, ¿vale? Aquí cerramos un bloque más, chicos, y volvemos a colocar las escaleras de pizarra abismal, ¿vale? Esto iría así. Y en esta parte, chicos, hacemos lo mismo, ¿vale? Este sería el último bloque, porque recordar que nos tienen que quedar dos bloques por arriba, ¿vale? Nos tienen que quedar estos dos bloques vacíos, mirad. Os lo voy a volver a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Y os guiéis por esto, mirad. Nos tienen que quedar dos bloques aquí arriba vacíos, ¿vale? Entonces, mirad, chicos. Para que nos queden esos dos bloques vacíos, lo que tenemos que hacer justo en este bloque que hemos colocado esto sería colocar las escaleras al revés como antes, ¿vale? Y después le colocaremos por la parte de arriba unas lositas, ¿vale? Mira, esto iría por aquí, así, ¿vale? Esto, chicos,
habría que hacerlo exactamente igual aquí, ¿vale? Mirad, primero lo que vamos a hacer sería colocar la ventana a esta altura y mirad, habría que hacer exactamente igual aquí. Así que chicos, una vez lo tenga hecho, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad chicos, una vez tenemos estos dos tejados ya completos, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer sería cerrar el tejado de la parte esta redonda, que es mucho más fácil, ¿vale? Lo que hacemos por esta parte, mirad, sería dejar este bloque blanco que hemos colocado antes y por aquí vamos a colocar nuestras escaleras de pizarra abismal, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo la forma, ¿vale? Vamos siguiendo la forma por aquí así, por aquí y por aquí y vamos rodeando todo esto, chicos, así, ¿vale? Mirad, rodeamos por aquí, por aquí y mirad, chicos, justo aquí en medio vamos a dejar un hueco, ¿vale? En la parte esta de abajo dejaremos un hueco para después poder colocar lo que sería el tejado final de la parte de fuera, ¿vale? Mirad, aquí haríamos exactamente lo mismo, ¿vale, chicos? Rodearíamos por aquí todo completo. Mirad, en esta parte, chicos, lo que vamos a hacer sería juntar las escaleras con estas de aquí, ¿vale? Y en la parte de aquí que se nos queda libre, tenéis dos opciones. Podéis colocar losas de pizarra abismal o podéis tapar con bloques de ladrillos de piedra, ¿vale? Esto es como más os guste, perdón, ladrillos de piedra no, bloque de ladrillo, ¿vale? Que de ladrillo quedaría así. Mira, en esta parte de aquí podéis colocar esto por aquí y aquí esto así, ¿vale? Para que parezca que el tejado se junta aquí y no se ve nada raro, ¿vale? Se quedaría ahí así junto, ¿vale? Hasta aquí. Mirad, esto habría que hacerlo también en este lado, como os digo, ¿vale? Juntaríamos esta parte por aquí así hasta aquí. Lo que hacemos aquí, lo que queráis, podéis tapar con bloque de ladrillo o un colo de pizarra abismal, ¿vale? Mirad, tapamos por aquí y tapamos por aquí. Y lo que hacemos en esta parte sería traer un bloque más aquí, una escalera, un bloque aquí y lo dejamos ahí pegado, ¿vale? Se quedaría ahí perfecto. Mirad, chicos, para seguir con el tejado, lo único que tenemos que hacer sería seguir subiendo con esta parte de aquí hacia arriba, ¿vale? En total tendríamos que subir 4 escaleras hacia arriba. Mirad, subiríamos por aquí así, igual rodeando todo esto, por aquí exactamente igual, pero en esta parte sí que lo podemos cerrar, ¿vale? Solo tenemos que dejar un hueco en la parte de abajo. Mirad, esta parte ya la podemos cerrar por aquí así y no pasaría nada, ¿vale? Mirad, aquí lo que os digo, esta parte igual la traemos por aquí así, por aquí, esta parte por aquí exactamente igual, por aquí exactamente igual y así, chicos, por aquí al toque. Igual, lo que os digo, chicos, tenemos que subir 4 hacia arriba, ¿vale? En este caso esto sería una fila y como os digo, la primera fila tiene que quedarse importante este hueco, ¿vale? Si no, os va a quedar mal. Esto sería para hacer luego el siguiente tejado. Con la parte esta de arriba, chicos, tenéis que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vais colocando por aquí así, colocando por aquí así también, rodeamos todo esto y las dos filas siguientes, que son las que nos quedan, ya no la podemos unir con esta parte, ¿vale? Porque ya no existe ninguna parte para unirlo. Mirad, os voy a explicar cómo lo hacemos. Y para hacer la parte de arriba, lo único que tenemos que hacer sería sacar por aquí un bloque así y rodear todo exactamente igual, ¿vale? Rodeamos esto por aquí, así, y rodeamos esto hasta tener 4 bloques hacia arriba, chicos. Así que una vez tenga los 4 hacia arriba, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, para acabar de una vez ya con la parte esta del tejado, como os he dicho, tenéis que colocar en esta parte con pizarra abismal 4 filas hacia arriba, ¿vale? Una vez colocadas, le vais a colocar escaleras de cuarzo liso rodeando la parte de arriba, ¿vale? Cuando lo tengáis, chicos, esto rodeado, vais a coger la losa de pizarra abismal y vais a tapar esta parte por aquí y por aquí, ¿vale? En estas partes así que son como altas, lo que tiene Michael Jackson en la mansión serían como unas banderas de Estados Unidos, ¿vale? Eso lo podéis hacer o dejarlo directamente así. En esta parte, chicos, lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? Esta parte que es la que antes habíamos dejado sin terminar, la vamos a traer hasta aquí para juntarlo con esto. Y en esta parte vamos a coger losa de pizarra abismal y la vamos a colocar a esta altura, ¿vale? Así lo colocamos por aquí. Lo colocamos por aquí y lo vamos rellenando completamente, ¿vale? Mirad, rellenamos por aquí y rellenamos por aquí, chicos. Mirad, así y así, ¿vale? Ahora, chicos, mirad, esta parte que sería una de las más complicadas, ya la tenemos completamente hecha, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la parte izquierda de la casa y ya lo último que haremos serán las partes estas laterales que son bastante fáciles, ¿vale?
Para hacer la parte esta, chicos, es muy fácil, ¿vale? Lo voy a explicar en esta parte. Lo que hacemos es colocar aquí hacia arriba dos bloques de estos de ladrillo, ¿vale? Dos así y colocamos cinco hacia arriba, ¿vale? Colocamos uno hacia afuera y aquí vamos a hacer una ventana de dos bloques por un lado, que sería este lado, dos bloques. Cerramos por aquí, ¿vale? En total tiene que tener tres hacia arriba y dos de lado. Y aquí hacemos otra ventana al lado de dos bloques, chicos, ¿vale? Así y por aquí así, ¿vale? Exactamente así. Y por aquí colocamos otros dos bloques de ladrillos de piedra, chicos. Esto habría que hacerlo en las dos partes, ¿vale? Y después tenemos que rellenar esta parte con nuestro panel de cristal tintado de negro. Así que, chicos, una vez tenga todo relleno, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, para continuar con este pedazo de vídeo, lo que vamos a hacer ahora sería la ventana que nos vamos a encontrar en esta parte, ¿vale? Mirad. Aquí lo podéis hacer de dos bloques, que sería como yo lo tengo hecho, lo que pasa que no os va a quedar simétrico con la parte de abajo, ¿vale? Si lo queréis hacer exactamente simétrico y que os quede todavía mejor, lo que tenéis que hacer sería quitar esta parte y hacerlo así, ¿vale? Tenéis que hacerlo de tres bloques, ¿vale? Entonces os va a quedar un poquito diferente con la parte de aquí al lado, pero os va a quedar esta parte simétrica con la de abajo y esta parte simétrica con la de abajo, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacerlo, chicos. Mirad, os lo voy a explicar en esta parte porque os lo voy a explicar mejor, ¿vale? Lo que vamos a hacer en esta parte sería coger las escaleras, las vamos a colocar por aquí, ¿vale? Así, de forma recta. Aquí vamos a girar hacia afuera. Esta parte la vamos a traer por aquí, ¿vale? Así, por aquí y por aquí. Por aquí rodeamos esta parte, chicos. Ahí estaría. Rodeamos por aquí, rodeamos por aquí y nos queda hasta aquí, ¿vale? Esto sería la primera parte, ¿vale? Ahí lo tenemos, chicos. Una vez tengáis esto hecho, lo que vais a hacer con el bloque de cuarzo liso sería colocarlo a esta altura y lo demás lo vais a rellenar de cuarzo, ¿vale, chicos? Hasta aquí estaría perfecto. Si queréis hacer la ventana de dos bloques, pues la hacéis de dos bloques y si no, la hacéis de tres, ¿vale? En esta parte vamos a colocar tres de pizarra abismal por aquí y otros tres por el otro lado, ¿vale? Colocamos nuestra escalera girada. Le colocamos una escalera dada la vuelta por aquí y por aquí. Le colocamos un bloque arriba, otro bloque arriba, escaleras de cuarzo por aquí, escaleras por aquí. Y en esta parte lo que hacemos es colocar bloque y losa por arriba, ¿vale? Ahí lo tendríamos perfecto. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer sería hacer el tejado por partes, ¿vale? Mirad, como antes vamos a ir subiendo hacia arriba, así, y vamos a ir colocando nuestro tejado. Mirad, en esta parte lo colocamos por aquí. Y en esta parte lo podemos cerrar, como os he dicho antes, lo cerramos con un bloque así o lo podemos cerrar también con losa, ¿vale? En esta parte que tenemos ya colocado esto, lo vamos a colocar por aquí y por aquí. Y en la parte esta de este lado tenemos que hacer exactamente lo mismo, chicos. Si hemos colocado bloque, pues colocamos bloque y seguimos por aquí. En esta parte colocamos las escaleras y seguimos por aquí, ¿vale? Esta parte, chicos, la vamos a dejar vacía porque aquí lo que vamos a hacer sería la parte que nos vamos a encontrar aquí, ¿vale? Que sería la parte de fuera. Entonces, para hacerlo perfecto y no liarnos, lo vamos a hacer paso a paso para hacerlo, vamos, exactamente igual a su casa real, ¿vale? Mirad, chicos, lo que hacemos por aquí sería seguir subiendo. En esta parte vamos a colocar unas losas por aquí, ¿vale? Así, así y así. Y en esta parte lo que hacemos es colocar más escaleras por aquí, ¿vale? Mirad, aquí os voy a enseñar cuánto tenéis que hacerlo de alto para que os quede perfecto, ¿vale? Mirad, aquí lo vais a ver. Nos tienen que sobrar por arriba dos bloques, ¿vale? O sea, lo tenemos que hacer exactamente igual que antes hemos hecho la otra parte. Mirad, chicos, aquí lo que hacemos es subir un poquito más hacia arriba y esta parte la vamos a ir tapando así, ¿vale? Esta parte la quitamos, esto lo quitamos y subimos hasta aquí. Mirad, nos tienen que sobrar estos dos bloques, con lo cual podemos colocar otra fila más por aquí. En esta parte mejor vamos a colocar unas escaleritas así, ¿vale? Y aquí en esta parte, chicos, para que nos sobren dos bloques, vamos a colocar lo que hemos colocado antes, ¿vale? Que serían unas escaleras de cuarzo así, dadas la vuelta, las colocamos por aquí y las traemos hasta aquí de momento, ¿vale? Lo dejamos así, perfecto. Y aquí en la parte de dentro, nos metemos aquí en el interior, lo que hacemos es cerrar toda esta parte por aquí, tapamos las escaleras, tapamos la parte de arriba.
y aquí le vamos a colocar nuestras ventanitas, ¿vale? La colocamos así y aquí, como os digo, podéis colocar esto o si os gusta más podéis colocarlo en blanco, ¿vale? Esto os tiene que gustar cómo se ve desde fuera. Mirad, ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale, chicos? Entonces, esto que hemos hecho con el tejado habría que hacerlo exactamente igual aquí. Así que, chicos, una vez lo tenga, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, una vez tenemos estos dos tejados hechos, que no se os olvide poner aquí el cristal, ¿vale? Para que os quede ahí simétrico y perfecto. Lo que vamos a hacer en esta parte sería la parte lateral, ¿vale? Os lo voy a explicar paso a paso para que os salga igual, perfecto, que toda la casa igual, ¿vale? Mirad, venimos a esta parte con bloque de cuarzo liso y vamos a colocar 5 hacia arriba, ¿vale? En la parte justo esta que tenemos aquí al lado. Le colocamos en el bloque 5 una escalera al revés. Contamos 7 bloques en medio, ¿vale? Y en el bloque 8 le colocamos otros 5 hacia arriba. Importante esto, chicos, que os quede simétrico exacto, porque si no, si se os va en un bloque, os va a quedar muy raro, ¿vale? En esta parte, chicos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el bloque 8 hacemos una pared de 7 bloques, ¿vale? Así, 5 bloques hacia arriba y 7 de lado. En esta pared, chicos, lo que vamos a hacer sería lo mismo de antes, ¿vale? Una decoración que está en la casa real, que sería esto, ¿vale? Vamos colocando esto por aquí y esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí, así hacia arriba. Esto por aquí igual con nuestras lositas de piedra ahí al toque. Y esto por aquí igual, chicos. Ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? Ahora, chicos, en la parte lateral podemos hacer esta decoración que serían como unas ventanas, ¿vale? Mirad, lo único que tenemos que hacer sería cerrar esta parte por aquí. Esta parte por aquí exactamente igual, chicos. Y luego en medio le hacemos unas pequeñas ventanas, ¿vale? Aquí podemos hacer como un pequeño cuarto, que la verdad que queda genial, ¿vale? Mirad, colocamos esto por aquí, colocamos esto por aquí y por aquí, y nos queda en medio un hueco de 3 bloques, ¿vale? Si lo habéis hecho bien, os tiene que quedar un hueco de 3 bloques, ¿vale? Va a quedar exactamente igual que esto. Aquí en esta parte de las ventanas, chicos, para decorar, podemos colocar esto para hacerlo como toda la casa, ¿vale? Exactamente igual que toda la casa. En medio le colocamos el cristal por aquí y por aquí, chicos. Una vez tengáis esto hecho, que es lo importante, vais a coger bloque de cuarzo liso y lo vais a colocar rodeando todo esto por aquí, ¿vale? Lo vais a ver aquí, chicos, en esta parte, que lo podéis colocar así o lo podéis colocar un bloque más por fuera, ¿vale? En este caso lo colocamos así por fuera y la escalera se queda por fuera del todo, ¿vale? Mirad, lo vais a ver aquí ahora para hacerlo exactamente perfecto y bien, ¿vale? Porque si no os va a quedar mal, mirad. Para que os quede bien, bien perfecto, tenéis que colocarlo a esta altura, ¿vale? Para que sobresalga de la parte gris. Mirad, en esta parte lo colocamos por aquí, ¿vale? Y en esta parte gris lo volvemos a colocar así por fuera, ¿vale? Así y así. Ahora, chicos, cogemos las escaleras de cuarzo y las vamos a colocar por toda esta parte así, ¿vale? Mirad, cerramos por aquí y las vamos colocando del revés, ¿vale? Habría que rodear todo dándole la vuelta a las escaleras, por aquí, así, rodeamos por aquí, así, chicos, y en esta parte exactamente igual, ¿vale? Rodeamos por aquí y ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? Ahora, chicos, lo que nos faltaría sería hacer el tejado bien hecho, ¿vale? Para hacer el tejado bien, lo vais a ver aquí, es muy sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a hacer sería subir unos pocos bloques menos, que aquí, ¿vale? En concreto serían 2 bloques menos. Y aquí lo vamos a unir con escaleras, ¿vale? Vais a ver aquí, tenemos 3 alturas. Mirad, para hacerlo bien, os lo voy a enseñar aquí mejor, ¿vale? Y vamos a ir paso a paso para que os quede perfecto. Colocamos por aquí, chicos, vamos por aquí. Rodeamos por aquí, ¿vale? Así. Y rodeamos por aquí, chicos. Ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? Lo que hacemos ahora es colocar la parte de arriba, así. Esta sería la segunda altura, ¿vale? Y lo que nos faltaría sería la tercera altura, ¿vale? En este caso vamos a rodear por aquí y nos vamos a la tercera altura, ¿vale? La tercera altura la tenemos aquí. Y cuando llegamos a la tercera altura, lo que vamos a hacer sería como una parte blanca, ¿vale? Que ahora la vamos a hacer. Mirad, lo colocamos por aquí. La parte blanca que hemos hecho antes, ¿vale, chicos? Colocamos aquí las escaleras del revés, aquí exactamente. Y vamos rodeando por aquí así, ¿vale?
así con las escaleras del revés por aquí. Y después lo que haremos será colocarle una losa en la parte de arriba, ¿vale? Con la pizarra abismal. Exactamente igual que antes, chicos. Colocamos por aquí, rodeamos por aquí y nos queda perfecto, ¿vale? Lo tendríamos ahí. Ahora, chicos, esta parte lo que hacemos es meternos aquí por la parte de dentro y rodearlo por aquí, ¿vale? Porque esta parte llegaría hasta aquí. Mirad, rodeamos por aquí, así, así, así. Por aquí otra escalera y por aquí otra, chicos, ¿vale? Ahí lo tendríamos, perfecto. Esta parte la tapamos y la parte esta de aquí, chicos, la vamos a rodear así, ¿vale? Por aquí. Y en esta parte lo que hacemos es colocar unas escaleras así, ¿vale? Entonces ahí tendríamos el tejado exactamente perfecto, ¿vale? Si esta parte no os gusta mucho cómo queda, lo que podéis hacer sería intercambiar esto por un bloque, ¿vale? La parte de aquí la cambiáis por un bloque y esto lo traéis hasta ahí, ¿vale? Lo giramos así y ahí nos queda un bloque para que no se vea la parte de atrás, ¿vale? Esta parte la cambiamos así y en la parte esta de adentro lo que vamos a hacer sería colocar bloques, ¿vale? Ahí quedaría perfecto. Ahora, chicos, lo que nos faltaría sería colocar las losas por esta parte de arriba, ¿vale? Tenemos que colocar por aquí losas y por esta parte losas. Así que, chicos, una vez lo tenga hecho, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, una vez tenemos toda la parte rellena esta del tejado de la parte izquierda, nos vamos a ir a la parte derecha, ¿vale? Aquí vamos a hacer más o menos algo parecido, pero no va a ser exactamente igual. La parte de aquí sí que va a ser igual, ¿vale, chicos? Lo que vamos a hacer en esta parte, aquí nos va a sobrar un bloque, ¿vale? Para que nos quede simétrico, tenemos que colocar por aquí otro bloque más, ¿vale? Y aquí vais a colocar una escalera y un bloque de cuarzo. Esto habría que hacerlo en los dos lados, ¿vale? Vais a ver que aquí os queda un bloque, pues le colocáis por aquí otra columna de bloques y le colocáis escalera y por encima bloque, ¿vale? Ahí estaría perfecto. Nos venimos a la parte de abajo, chicos, y hacemos columna de 5 bloques con escalera. Dejamos 7 bloques en medio como antes. En el 8 colocamos otra columna, ¿vale? Exactamente igual que antes. Dejamos otros 7 bloques en medio, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el 8, que sería este, colocamos una pared de 7 bloques, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Importante, como antes, chicos, 7 bloques y 5 hacia arriba, ¿vale? Colocamos esto. Vamos ahí bajando así, subiendo, bajando, ahí al toque. Le damos ahí, pim, pam, pim, pam. Y ahí lo tendríamos, chicos, con nuestra losa de piedra, ¿vale? Exactamente igual. Colocamos esto por aquí, colocamos esto por aquí y colocamos esto por aquí, chicos. En esta parte de aquí, si os ha quedado simétrico exactamente igual que antes, os va a salir lo mismo, ¿vale? Os tiene que quedar una ventana por aquí de 2 bloques, ¿vale? Que sería esta. Otra ventana por este lado de 2 bloques, que sería esta, ¿vale? Exactamente igual. Y en medio os tienen que quedar 3 bloques, chicos, ¿vale? Si os ha quedado bien, os quedará así. Mirad, ahora lo que vamos a hacer sería el tejado, ¿vale? Para acabar ya con el tejado este, que es, vamos, el diablazo el tejado, mirad. Lo que vamos a hacer en esta parte, chicos, sería coger escaleras de cuarzo y bloque de cuarzo, ¿vale? Vamos a colocar el bloque como antes, sobresaliendo por aquí, ¿vale? Por esta parte, mirad. Pero en esta parte de aquí lo colocamos aquí, ¿vale? En esta parte lo colocamos por aquí y lo traemos hasta aquí. Lo juntamos con esta parte, ¿vale, chicos? Importante. Traemos el bloque y lo juntamos con esta parte. Le vamos a colocar las escaleras giradas justo delante, como antes, ¿vale? Vamos colocando por aquí así hasta tener todo girado, ¿vale? Mirad, colocamos por aquí, colocamos por este lado exactamente igual, giramos por este lado, ¿vale? Y continuamos por aquí, chicos, así. Continuamos, continuamos hasta aquí. Perfecto, ¿vale? En esta parte seguimos girando, chicos, ahí, al toque, ¿vale? Mirad, una vez tenemos esto hecho, lo que vamos a hacer sería el tejado, ¿vale? Para hacer este tejado es mucho más fácil que antes. Lo único que vamos a hacer sería colocar esto por aquí rodeando así. Y tenemos que colocar en total 3 hacia arriba, ¿vale? 3 filas de escaleras. En este caso, colocamos por aquí, sacamos una por esta parte de aquí, ¿vale? Así. O por la otra parte, da igual, ¿vale? Y mirad, colocamos por aquí otra fila más así. Pero importante que esté recta, ¿vale? Que esté así, ahí lo tendríamos. Y lo colocamos así, ¿vale? Esta parte la quitamos, esto lo cerramos por aquí. Y en esta parte lo podéis cerrar con un bloque de estos negros o con un bloque blanco, ¿vale? Con lo que queráis. Mirad, en esta parte lo que hacemos sería seguir girando con nuestro tejado por aquí
Y por aquí, chicos, ahí lo tendríamos. Así y así. Y aquí lo que haríamos sería lo mismo que antes, ¿vale? Si hemos colocado bloque negro, colocamos bloque, ¿vale? Y ahora, en esta parte, chicos, sería la tercera parte del tejado, ¿vale? Vamos a tapar por aquí así. Y en esta parte lo podéis colocar así si queréis, ¿vale? Para que os quede un poquito ahí bonito, lo dejáis así colocado y os queda perfecto, ¿vale? Traemos esta parte por aquí, así. Y aquí sería la tercera parte del tejado, ¿vale? Que sería esta. Mirad, ahora, cuando acabéis con esta parte del tejado, ¿vale? Que yo voy a acabar ahora. Lo que vamos a hacer sería lo siguiente, chicos. Tapamos esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer sería colocar nuestras escaleras de cuarzo giradas. Que hemos colocado también antes, ¿vale? Colocamos por aquí. Estas las podemos quitar. Y las vamos a colocar hasta aquí, ¿vale? En esta parte, chicos, lo que podéis hacer sería rellenar el tejado este de color negro si queréis, si os gusta más. Pero en esta parte, chicos, lo que haremos será colocar bloques de cuarzo por esta parte, hasta aquí. Y en esta parte colocaremos otras escaleras giradas, ¿vale? Esto lo que nos va a servir sería ya para tapar el tejado y acabar con nuestro tejado, ¿vale? Mirad, venimos por aquí, aquí lo giramos, giramos por aquí, aquí volvemos a girar otra vez para allá. Y aquí giramos hasta aquí, ¿vale, chicos? Aquí arriba lo que habría que colocar serían las losas de pizarra abismal pulida, chicos. Así que una vez tenga esto tapado, vuelvo y os explico las decoraciones. Mirad, chicos, antes de hacer las decoraciones os voy a explicar cómo hacer las puertas para entrar a la casa, ¿vale? Mirad, las puertas para entrar serían aquí en las partes laterales y serían exactamente iguales, ¿vale? En esta parte lateral, chicos, lo que vamos a hacer sería cerrar por aquí. Y mirad, aquí vamos a hacer lo de siempre, ¿vale? Vamos a colocar con nuestras losas de piedra lisa así hacia arriba hasta llegar a la parte de arriba, ¿vale? Vamos a colocar por aquí, colocamos por aquí y colocamos por aquí, chicos. Hasta ahí estaría perfecto, ¿vale? Lo que hacemos por aquí, por esta parte, sería cerrar todo esto con ladrillo así. Y por aquí exactamente igual, ¿vale, chicos? Lo cerraríamos hasta ahí. En la parte de aquí contraria, que sería esta parte, vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿vale? Cerramos así hasta arriba. En esta parte que se nos queda vacía, aquí, lo que podemos hacer sería taparlo con ladrillo, ¿vale? Podemos venir por aquí y tapamos así dos bloques con ladrillo, ¿vale? Tapamos aquí y tapamos aquí, chicos. Mirad. Vamos a coger las losas de piedra lisa y vamos a ir colocando otra vez hacia arriba, ¿vale? Ahí estaría, por aquí un poquito más y ahí lo tendríamos perfecto, ¿vale? Ahora, chicos, la parte esta la tapamos así, la parte esta la tapamos por aquí y la parte de arriba la tapamos así, ¿vale? Mirad, esta parte la vamos a tapar y después vamos a hacer aquí una pequeña ventana, ¿vale? Mirad, venimos por aquí así, venimos por aquí y venimos por aquí, chicos, perfecto, ¿vale? Aquí en la parte de abajo, chicos, podéis hacer una puerta como queráis. Yo os recomiendo hacer una puerta así, ¿vale? Pero marcándola con cuarzo, la marcáis por aquí así y por aquí así. Y en esta parte le colocáis unas escaleras y aquí tenéis la pedazo de puerta completada, ¿vale? Aquí lo que hacemos con ladrillos es tapar por aquí, tapar por este lado. Y en la parte de arriba, como os he dicho, chicos, dejamos un hueco aquí en medio. Y aquí en medio vamos a hacer una ventana, ¿vale? Así, para decorar un poquito más nuestra casa. Y lo que hacemos aquí sería hacer la ventana así. Y la podéis hacer de dos bloques o de un bloque, ¿vale? Como más os guste. En este caso yo os recomendaría hacerla así un poquito más alta. Y así tapáis más parte de lo que serían los ladrillos. Y os queda todavía mejor, ¿vale? En esta parte lo que tenemos que poner sería el panel de cristal tintado de negro. Y ahora nos vamos a venir a la parte de aquí, chicos. En esta parte, lo que yo he hecho sería tapar todo esto con ladrillo, ¿vale? Aquí no he hecho ninguna ventana, pero la podéis hacer igualmente porque seguro que queda genial. Y mirad, lo que hacemos aquí en la parte de arriba sería tapar con las losas de pizarra pulida, ¿vale? Si no, no vais a poder taparlo. Tapamos así. Y en la parte de aquí abajo, chicos, lo que hacemos sería hacer una puerta exactamente igual que la que tenemos enfrente, ¿vale? Mirad, hacéis una por aquí, vaciáis aquí, otra por aquí y aquí así, ¿vale? Os tienen que sobrar tres bloques por un lado y tres bloques por otro. Juntamos aquí y esta parte la cerramos así, chicos. La parte de aquí la tapamos con ladrillo de este, ¿vale? La tapamos así, por aquí y exactamente igual que por aquí. Y esta parte la podemos dejar así porque ya queda bastante bien, ¿vale?
Esto, chicos, habría que hacerlo exactamente igual en esta parte. Y también tenéis que cambiar el suelo, ¿vale? El suelo de esta parte de aquí por lo que serían bloques de piedra lisa. Así que, chicos, una vez lo tenga hecho, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, una vez tenemos toda la parte de aquí rellena con piedra lisa y además hemos rellenado la parte de dentro con cuarzo, vamos a hacer las decoraciones increíbles que tiene esta casa, ¿vale? Para empezar, chicos, vamos a hacer la decoración de los caminos para poder entrar hacia la casa. Mirad, chicos, para hacer esto os vais a venir a la parte de aquí, ¿vale? Y donde queráis acabar con esto vais a acabar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a colocar por aquí unas hojas de roble, ¿vale? Así rodeando la casa. Y vosotros, si queréis, lo podéis rodear hasta por detrás, ¿vale? Por donde queráis. Yo, en mi caso, lo que haría sería rodearlo hasta aquí, por ejemplo, y dejarlo así, ¿vale? Pero como queráis. Mirad, tenéis que dejar tres huecos de espacio por aquí, que después rellenaremos con piedra lisa, ¿vale? Y por delante, contando desde aquí, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? En el 12 vendremos con nuestras hojas de roble hasta aquí, ¿vale? Justo enfrente de la columna, un bloque más, vamos a hacer un pasillo hacia adelante, ¿vale? Y justo enfrente de la columna, un bloque más para acá, vamos a hacer otro pasillo hacia adelante, así, ¿vale? Aquí en este pasillo, chicos, lo que vamos a hacer sería colocar 5 bloques hacia adelante y en el quinto bloque, que sería este, vamos a echar así 1 y 2 para un lado, bajamos así 3 y colocamos otra vez hacia adentro, ¿vale? Así y así, chicos, perfecto. Cuando lo tengáis, lo que hacemos sería bajar más para abajo, así, por aquí y por aquí, bajamos así y aquí podéis girar el camino hacia un lado. O podéis volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes, que sería esto, ¿vale? Colocamos hacia un lado, cerramos por aquí y bajamos hasta donde queráis bajar, ¿vale? Mirad, esto hacemos así por aquí, hacemos así por este lado y bajamos por aquí, ¿vale, chicos? Así. Mirad, para que os quede simétrico, podéis contar los bloques que hemos dejado aquí en medio, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venimos a esta parte y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, chicos, ¿vale? Lo tendríamos así. Mirad, ahora esta parte tendríais que hacerla en la parte de allí, ¿vale? Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer sería rodear toda esta parte con estos arbustos, ¿vale? Venimos por aquí así rodeando. Tapamos esta parte por aquí así con doble arbusto, ¿vale? Así y así. Y venimos hasta enfrente de la columna, ¿vale? Como hemos hecho allí, hacemos exactamente lo mismo. Venimos aquí, justo a esta columna de aquí, y hacemos lo mismo, chicos. Contamos un bloque más, ¿vale? Tenemos aquí la columna, dejamos un bloque más, que sería este, y aquí lo contamos. Dejamos 5 bloques en medio, y aquí ya colocamos esto así, y ya haríamos exactamente el mismo camino que hemos hecho aquí, ¿vale? Después, chicos, una vez tengáis todo esto rodeado con arbustos, tenéis que cambiar los bloques de aquí dentro por bloques de piedra lisa. Así que, chicos, una vez tenga todo eso hecho, vuelvo y os explico lo siguiente. Mirad, chicos, para las últimas decoraciones de esta pedazo mansión, os las voy a explicar así por encima para que podáis hacerlas igual que yo, ¿vale? Lo que yo he hecho con la flor sosa y la amapola sería hacer un tipo reloj, que sería lo que está en la casa real, ¿vale? Hacéis un círculo con flores blancas, así como lo tengo yo aquí hecho, y en medio vais a hacer como las manecillas del reloj con las flores rojas, ¿vale? Alrededor, lo que yo he hecho sería colocar los números del reloj de 5 de alto, ¿vale? Algunos son de 5 y otros son de 4, por ejemplo, este es de 4, pero los demás serían todos de 5, ¿vale? Colocáis el 9, el 6, el 3 y el 12 de color amarillo con terracota. Y luego los otros números los colocáis con hojas de roble, chicos, ¿vale? Esta sería la decoración principal. Aquí en la parte de arriba del reloj, lo que yo he hecho sería escribir Neverland con terracota amarilla. Voy a dejar que lo veáis porque así lo podéis hacer igual que yo, ¿vale? Esto sería la N, la E, la V, ¿vale? Bastante fácil, chicos. Una vez tengáis esto hecho, lo que podéis hacer alrededor del reloj y todo esto sería colocar algunos árboles, ¿vale? Pero antes de eso, os voy a enseñar a cómo hacer las farolas que tiene Michael Jackson en su pedazo de mansión, ¿vale? Mirad, lo que hacemos aquí sería colocar esto así,
Aquí colocamos un bloque, colocamos dos losas al lado y le colocamos una linterna de arma de alma por debajo, ¿vale? Aquí igual, chicos, cogemos valla de inframundo, subimos cuatro bloques hacia arriba y aquí le colocamos esto por aquí y por debajo le colocamos esto así, ¿vale? Esto lo colocamos en los huecos que tenemos aquí, ¿vale? Podemos colocar otro por aquí y en el otro lado, que sería el lado contrario, vamos a colocar exactamente lo mismo, chicos. Colocamos otro por aquí y otro por aquí, ¿vale, chicos? Ahí lo tendríamos perfectísimo. Colocamos dos losas, le colocamos esto por aquí, aquí otras dos losas, ¿vale? Así, esto por aquí y aquí, como os digo, linterna de alma, ¿vale? Si no tenéis linterna de alma y lo estáis haciendo en survival, le podéis colocar un farolillo o cualquier otra cosa, chicos. Mirad, para acabar ya con estas decoraciones, lo que os digo, por aquí le podéis dar un poquito con polvo de hueso para que crezcan algunas plantas, pero la verdad que así ya quedaría una pedazo de casa increíble. Así que chicos, acabando con estas decoraciones, acabaríamos con este pedazo de vídeo de cómo construir la casa de Michael Jackson en Minecraft. Si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dejar vuestro like, vuestro comentario, de compartir este pedazo vídeo con vuestros amigos, pero sobre todo de suscribiros activando la campanita para no perderos ninguno de estos pedazos vídeos del canal. Dicho esto, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!